Es integrante de una de las dinastías más famosas y de alcurnia en el mundo de la farándula nacional, reconocida primera actriz de telenovelas y teatro, tanto clásico como musical. Su nombre, Silvia Pasquel, una mujer que ha tenido una vida tan privilegiada como dolorosa. Pero esta noche descubriremos la otra cara de esta mujer que se sintió muy sola durante su infancia, que se vio lastimada por la violencia doméstica, que se casó, se convirtió en madre y se divorció siendo todavía demasiado joven, que perdió una hermana, que perdió una hija, que quiso refugiarse en el alcohol, pero que se vio rescatada por ese arte que siempre la ha bendecido como a pocas, la actuación. Yo soy Mónica Garza y estas son las historias engarzadas de Silvia Pasquel. Bienvenidos. Silvia Pasquel Spinal, que es el verdadero nombre de Silvia Pasquel, nació el 13 de octubre de 1949 y fue todo un acontecimiento en el mundo de la farándula de la época. Y es que aunque su madre, Silvia Pinal, era apenas una diva en ciernes, su padre, don Rafael Pasquel, era ya considerado uno de los más grandes actores del cine mexicano. Así que la infancia de Silvia Pasquel transcurrió entre locaciones y foros de cine y teatro, compartiendo sobre todo con su madre su ascenso al glamoroso mundo del estrellato. Tus primeros años de infancia tú los pasaste sola, como hija única, ¿no? Bueno, muchos años, porque realmente cuando nació Viridiana yo tenía como 10 años. Uh-huh. Pero de todas maneras siempre como que mi mamá se encargaba de que hubiera que el primo, que los primitos o las primas, y que siempre de alguna manera había alguien viviendo en mi casa con quien jugar, ¿no? Aunque te traían primos y amiguitos con quien jugar, ser hija de la estrella de la que eras hija, porque cuando tú llegas al mundo, tu madre ya era Silvia Pinal, ¿no? Sí, ya mis papás eran famosos. Pues digamos que es parte de tu vida, ¿no? Cuando entras a la escuela es cuando te das cuenta de que realmente eres hijo de alguien famoso por los comentarios, ya sabes que están un poco pendientes o que dicen, ay, es hija de fulano o de perengano, y es cuando tú realmente realizas o te cae el 20 de que eres hijo de alguien famoso. ¿Ibas mucho a los foros? ¿Acompañabas a tu madre? Vivía en los foros, en los sets, en los teatros, con mi papá o con mi mamá siempre. Mis juegos pues eran en un escenario o peinaba las maquillistas o me subía a la cámara con el camarógrafo a manejar la cámara o andaba trepada en el boom. ¿Y desde chiquita te gustaba? O sea, sí. ¿Desde chiquita supiste que eso iba a ser a lo que te ibas a dedicar? Eso o bailarina, porque siempre fue, no, cualquiera de las dos cosas es lo que yo quería hacer. Me metía yo al closet de mi mamá, le sacaba toda su ropa, me disfrazaba. Me actuaba yo frente al espejo, me ponía sus pelucas, sus guantes. Oye, sí, que manejabas desde muy chiquititita. Desde los 9 años. ¿Cómo? ¿Quién te enseñó a manejar? El que repartía la leche en el Pedregal. ¿Cómo? Ernesto Borbolla. Que en paz descanse. No, pues apenas alcanzaba los pedales, ¿no? Nada más llegaba de la escuela y ya estaba yo esperando que llegara Ernesto para irme con él a repartir toda la leche al Pedregal. Pero que te robabas el coche de tu mamá y ya te ibas a dar la vuelta. No, ya después. Ah, sí, ya más grande. Ya más grandecita, sí. Tenía yo copias de todos los coches, de todas las llaves de los coches. Y entonces nada más iba mi mamá tantito de viaje o algo. China libre. ¿Cómo asimilaste la separación de tus padres? Pues estaba yo muy chiquita. Realmente yo podía ver muy seguido a mi papá y mi papá me buscaba mucho y salía yo mucho a comer con él y a pasar un fin de semana con él, ¿no? ¿Cómo eran tus padres contigo? ¿Eran unos padres estrictos? ¿Eran unos padres muy permisivos? ¿Cómo era? No, mi mamá sí, fue muy estricta conmigo y muy marcial, ¿no? Mi papá no, mi papá era más bonachón, era más consentidor. Entonces, claro, siempre quería irme con mi papá. Cuando me portaba mal, mi castigo era no ver a mi papá. El padre de Silvia, el actor y director Rafael Pasquel, unos años después volvió a casarse con la actriz Gina De Marco, con quien procreó 4 hijos, Rocío, Maripaz, Ariadne y Rafael Pasquel. Eso implicó un cambio radical en la vida familiar paterna de Silvia. Por su parte, la madre de Silvia también rehizo su vida con otra pareja, que era el entonces empresario y productor Gustavo Alatriste, quien aunque jamás intentó desplazar a don Rafael como figura paterna de la niña, sí le llegó a imponer sus reglas. ¿Él se metía en la disciplina que te tenían que imponer a ti? Sí, se metía. Sí, fue muy difícil poder sobrevivir a eso, ¿no? Porque no estaba acostumbrada
a un papá dentro de mi casa. Y pues no es tu papá. Al fin y al cabo no es tu papá. ¿Y tu mamá lo permitía así de fácil? Pues sí, pues era su esposo. ¿Nunca te sentaste tú con tu mamá a decirle, no me gusta que permitas esto? No había ese tipo de... No se usaba, de, ¿verdad? No, como tú no podías llegar a decirle a tu mamá... Esto de la psicología infantil, ay, este la no me gusta esto, sino... Sí, cómo no, ahorita. Además, pues era la de que cuando los adultos hablan, los niños no opinan. Yo trataba de que no existiera ese problema, ¿no? ¿Cómo trataba? O sea, hablando con Gustavo. Oye, no te metas con ella, no la regañes. No, no sé si la regañaba, yo ni me acuerdo. Pero algún problema que habrá surgido, porque seguramente surgió, estuvimos casados casi 9 años. Uh-huh. Pero no, yo no lo dejaba, por lo menos. Yo, frente de mí, no lo hacía. Si la regañaba o no la regañaba, la castigaba, no la castigó jamás. Eso sí, estoy segura que nunca la castigó. Me castigaba. ¿Y en qué consistían los castigos? Pues casi siempre mis castigos eran quedarme encerrada en mi cuarto. Entonces, yo tenía mi mundo en mi cuarto. Yo pintaba, cosía, bordaba, tejía, le hacía ropita a mis muñecas. ¿Y qué hacía que te castigara? Pues yo me imagino que porque sacaba malas calificaciones o porque llegaba tarde o no a la hora que te decían que tenías que llegar. Y pues esas eran nuestra infancia. ¿Tu papá sabía de esto? ¿De los castigos? Pues sí, pero también como papá, ¿qué haces? No te puedes meter mucho. Pues sí te puedes meter. Y generar ahí pues, un conflicto, ¿no? Yo creo que mi papá también no quería conflictuarse y a lo mejor pues por eso no opinaba, ¿no? ¿Te la pasaste mal? No, pero digamos que sí, pues es esto de decir, bueno, si no es mi papá, ¿por qué me regaña o por qué me llama la atención, no? Y al fin y al cabo, pues si estás conviviendo en forma de familia con el esposo de tu mamá, pues así tiene que ser. Probablemente ella haya tenido algún resentimiento, alguna cosa, pero yo lo que pude evitar, lo evité. Tampoco creas que lo odié, ni mucho menos. No, sí quise mucho a Gustavo y fue buena persona conmigo, pero por el otro lado, pues también era muy estricto y como que querían imponerme una disciplina que no se ajustaba mucho a mi manera de ser, ¿no? Porque realmente yo no era una mala niña. ¿Tu madre y el papá de Viridiana, Gustavo la Triste, eran igual de estrictos con Viridiana que contigo? Sí, pero ya más grande, porque también la época en la que Viri ya es una adolescente, pues mi mamá ya no está con Gustavo. Yo creo que mi mamá como que se fue aflojando conforme fue teniendo hijos. Al principio conmigo sí fue muy estricta. Con Viridiana también, con Ale menos. Bueno, con Ale mi mamá hizo doctorado de mamá, porque Ale sí fue muy traviesa, sí. Muy tremenda. Como les digo yo de broma, les digo, primero yo era la oveja negra, ahora soy la blanca palomita comparada claro. Con las demás. No salía mucho a fiestas, no me daban mucho permiso de ir a fiestas. Tampoco me dejaban usar medias o maquillarme. ¿Cómo que no usar medias? No. Ese fue mi regalo de cumpleaños a los 17 años, poderme poner medias y pintarme las pestañas con rímel. ¿En serio? Está un poco arcaica mi vida. ¿Fuiste niña actriz? ¿Empezaste muy chiquita? No. Y trabajaba en películas de mi mamá de extra y eso, porque me encantaba que te daban tu box lunch y te pagaban 27 pesos, ¿no? Era feliz. Yo sí hubiera sido niña actriz y mi papá feliz de que yo lo hubiera sido, pero mi mamá no. Y no me dejó hasta ya bastante, digo, ya tenía yo como 17 años cuando me dejó. Y es que Silvia recibió su primera oportunidad remunerada en la pantalla grande nada más y nada menos que en la cinta El Ángel Exterminador en 1962, dirigida por Luis Buñuel y protagonizada naturalmente por su madre, Silvia Pinal. Es demasiado tarde para seguir tocando, ¿verdad, Blanca? Son las 3 de la madrugada. Les ruego que me disculpen. Es tarde. Estoy fatigada. Efectivamente, todos estamos fatigados. Es muy tarde y deseamos retirarnos. ¡Díganme! ¡Díganme todo! ¡Venga!
A pesar de que al parecer a Silvia Pinal no le hacía nada de gracia ver que su hija se inclinaba cada vez más de manera seria hacia la actuación, la joven Silvia Pasquel seguía abriéndose paso en ese mundo con gran empeño y sin lugar a dudas un nicho muy importante al que había que pertenecer en aquella época eran las fotonovelas, donde ella no tardó en aparecer. Lo primero que hice fue una fotonovela. En ese tiempo las fotonovelas eran lo máximo, digo, hasta había exclusividades. Claro. Y ahí fueron sus pininos en estas fotonovelas famosas, ¿no? Con muchos actores de esa época, ¿no? Que también las hacían, ¿no? Rogelio Guerra, estaba Enrique Álvarez Félix, Andrés García, en fin, muchos, muchos galanes. La primera fotonovela que hice la hice con Jorge Rivero. Las fotonovelas pagaban muy bien y las fotonovelas las veían por toda América Latina y me sorprendió muchísimo que inclusive en Europa, en Italia, que era la cuna de la cultura, llegaban con las fotonovelas a que se las firmara yo. Imagina, el más guapo. Yo tenía como 16 años, entonces me temblaba todo, así, ¿cómo no? Todo, cuando vi a Jorge Rivero. Y además teníamos escenas de besos. No me, se me podía acercar porque yo me ponía roja, roja, roja. Y decía, no, 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 espérenme tantito, espérenme tantito. Entonces eso fue lo primero que hice. A partir de ahí, Silvia Pasquel entró de lleno en la actuación. Trabajó en teatro bajo la dirección de su padre, Rafael Banquels, y así comenzó su carrera dentro de una destacada generación de actrices que comenzaban en esa época. Hice Por eso estamos como estamos. Debutamos Verónica Castro, Sully Kate, Carmen Frida, que era la hermana de Renata Zeider, Lupita Denequen. Entonces debutamos en el Teatro 11 de Julio con El Loco Valdés, Lechuga, Alejandro Suárez, Fernando Luján y obviamente no hablábamos, ¿no? Nosotros éramos el atractivo visual porque con todos estos cuates que además improvisan todo lo que te puedas imaginar, pues no hablábamos. Luego de su participación en esta obra de teatro, Silvia Pasquel recibió la propuesta de don Ernesto Alonso de participar en la que sería su primer telenovela, Los Inconformes, en la cual se lanzaba como nuevo galán de la pantalla chica al entonces jovencísimo Juan Ferrara. Después, la joven trabajó bajo la dirección de su padre, Rafael Banquels, en la puesta en escena Dueña y Señora, que protagonizó doña Amparo Ribelles. ¿Tu mamá estaba ya de acuerdo o no tan de acuerdo de que estuvieras empezando en el mundo del espectáculo? Yo creo que el miedo que tenían era que realmente la figura de mi mamá es tan importante y es tan grande que yo creo que les daba un poco de miedo de que yo no fuera a triunfar en esto y que, que fuera a estar siempre a la sombra de, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Es hija de Silvia Pinal, que es pues es un monstruo que tenemos desde el punto de vista cinematográfico y en todos, ¿no? Pero aún así, pues ella destacaba, sobresalía. ¿A Silvia Pasquel le ha estorbado ser hija de Silvia Pinal? No lo sé, pero yo siento que en momentos sí le molestaba o le chocaba. Le chocaba, ay, tu mamá tan bonita, parecen hermanas, no sé. Pero bueno, pues fue la vida así, ¿no? Pues quieras o no, se parece mucho a su mamá, aunque dicen que ya sabes, los admiradores de la Pinal, no, para nada. Sí, tiene mucho de su mami. Yo le llevaba 16 años y no era mucho, ¿no? Porque cuando ella tenía 15, yo tenía 32, 33. No sé si en ella sí pesó mucho, no sé si mi edad o mi personalidad o el ser hija de Rafael Banquels y hijo de Silvia Pinal, porque en ella sí yo noté su crecimiento con cierta presión de los padres. Realmente muchísimo, ¿no? En el sentido de que Silvia Pinal, la musa de Buñuel, ¿verdad? Casada con a la triste, amante pues, de un personaje célebre e poderoso de México, ¿verdad? Bueno, pues todo eso se percibía, ¿no? Yo nunca pensé así como que iba a tener una rivalidad con mi mamá, ni siquiera emularla, ¿no? Ni pensar en hacer una carrera como la de ella, ¿no? Pero es una realidad que tú venías de ser hija de una superestrella y las comparaciones iban a ser obligadas. Las expectativas también. Bueno, sabía también que eso iba a pasar y no te digo que al principio no me molestaba, sí. Sí me molestaba mucho porque pues también es esa actitud que tiene uno de decir, caray, es que yo tengo mis propios méritos. ¿Por qué siempre tengo que ser la hija de Silvia Pinal o la hija de Rafael Banquels? ¿Por qué no me dicen Silvia Pasquel? Siempre Silvita, ¿no? No era Silvia, Silvita Pasquel, ¿no? Pues fue algo que a ella le chocaba, ¿verdad? Que le dijeran en diminutivo
Silvita, pero bueno, en mi caso era por cariño y en otros casos como diciendo, no, tú no eres Silvia, Silvia es tu mamá, tú eres Silvita. Al principio sí hay esta rebeldía, este enojo. Yo creo que Silvia tiene un camino muy bien logrado. Yo por lo menos yo no siento rivalidad con ella, yo para uh-huh. nada. Con ¿Y ninguno, ella la habrá sentido con usted? Con ninguno, no lo sé, no lo sé. Hasta ahí no puedo opinar. Yo creo que ella primero entró al teatro con su papá, uh-huh. después ya empezó en el cine, después ya empezó en la televisión, trabajó mucho conmigo. Hasta que te das cuenta de que lejos de ser una comparación es un halago, porque el hecho de que te digan que eres hija de alguien tan famoso y tan popular como pues es un honor, porque realmente mi madre es una mujer que nos ha dado mucho a este país. Nos ha dado mucho a este país y a otros en donde ha trabajado también. Pero en realidad ser hija de Silvia Pinal en ese momento, en ese inicio, ¿te ayudó, te entorpeció el camino o realmente ni una ni otra? Pues es que mi mamá no es una mamá de esas de que te ayude y que, ay, porque ya entraste al ambiente artístico, entonces vas a trabajar aquí conmigo, o le hablo a fulano, Ernesto, por favor, dale trabajo. No. Nunca me han pedido consejos, mis hijos han sido muy independientes, cosa que yo les enseñé a ser independientes. ¿Tú algún día le pediste, mamá, ayúdame, quiero este personaje? No. No, porque realmente no. Yo he trabajado tan poquito con mi mamá y realmente las cosas que me han ofrecido en la vida han sido cosas buenas. Yo no he tenido que llegar a decirle a nadie, quiero hacer esto o cómo le hago para hacer este personaje. Todo me ha llegado. Y me da gusto que sean así, que no tenga que depender de mí para decidir o hacer. No, bien o mal han sido sus decisiones. Al regresar, ¿cómo enfrentó Silvia Pasquel que su madre sorpresivamente se casara con el que fuera su ídolo juvenil, Enrique Guzmán? Enrique Guzmán iba a mi casa, era novio de Angélica María y yo era fan de Enrique Guzmán. Ella dice que ¿para qué le dan de comer margaritas a los puercos? Porque sabe que finalmente la relación con Silvia se puso muy agria. Y pues es su madre. ¿Tú nunca te sentaste con tu madre a decirle, mamá, salte de aquí? Pues sí, pero es que el miedo está canijo. Y más adelante, ¿de dónde sacó fuerzas para reconocer el cuerpo de su hermana Viridiana la noche que murió en un accidente automovilístico? Lloré 3 días, ¿eh? 3 días, ¿eh? Ya tenía los ojos. Fue muy fuerte. Mientras Silvia Pasquel se colocaba por méritos propios en el mundo del espectáculo, su madre, Silvia Pinal, se divorció del productor Gustavo Alatriste y unos 6 años después volvió a casarse con quien era uno de los ídolos juveniles del momento, Enrique Guzmán, del cual Silvia Pasquel había sido fiel admiradora de niña. Cuando mi mamá estaba casada con Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán iba a mi casa, era novio de Angélica María. Y yo era fan de Enrique Guzmán. Yo lo admiraba mucho, estaba muy chiquita, realmente debo haber tenido unos 8 años. Y yo me acuerdo que hicieron una fiesta en mi casa de disfraces, porque eso sí, eran refiesteros, la Pinal y Gustavo Alatriste eran súper fiesteros. Y entonces hicieron una fiesta de disfraces. Y yo me quedé ese día despierta como hasta las 3 de la mañana para conocer a Enrique Guzmán. Sí. Y Angélica María, que estaban trabajando juntos en el Blanquita. Lluvio de amor, deseo sublime de un cariño espiritual, un paraíso de ternura angelical. Eso y bueno, me tomé una foto con Enrique, me la autografió, con todo cariño, tenía yo la foto pegada ahí en mi closet. Sin embargo, para Silvia, no fue lo mismo ver a su estrella en la pantalla grande que convivir con él en su casa como el nuevo esposo de su madre. Pues es que lo prefiero de ídolo. Sí, fue una vida muy difícil con Enrique. Sí, vivimos muchas cosas muy duras. Pero pues al fin y al cabo fue una decisión de mi mamá, equivocada o no, fue una decisión de ella. Una relación muy pasional con Enrique Guzmán, ¿no? Sí, sí fue muy pasional. Los dos muy temperamentales. Pues sí, pero él más que yo. Él me ganaba en temperamento, en carácter.
Pero bueno, yo de esa parte no quisiera yo hablar. Mira, no me gusta hablar mucho de esa época porque al fin y al cabo tengo dos hermanos maravillosos a quienes amo entrañablemente. Y como que a un hermano hablar mal de su papá, pues creo que no es bonito, ¿no? Que yo hable mal del papá de mis hermanos. Ella dice que para qué le dan de comer margaritas a los puercos. Porque sabe que finalmente la relación con Silvia se puso muy agria. Y pues es su madre. Claro. Está bien. No esperaba yo menos. Dijo que ella sabía que tú habías querido muchísimo a su madre, pero que también la habías lastimado mucho. Sí. ¿Te acuerdas que empezamos esta entrevista diciendo que... ¿Qué? Yo no tengo problemas de estos familiares, ¿cómo se dice tú? ¿Violencia intrafamiliar? Eso, yo sí tengo de esos. ¿De veras? No creo. Mi mujer tiene 26 años casada conmigo y nunca... La única grosería que ha recibido mía, pues ha sido una mentada de repente algún día. Bueno, cada matrimonio es diferente, ¿no? Eso sí, puede ser. Todos lo vivimos, todos lo sufrimos, todos lo vimos, lo oímos y lo sentimos en la piel. Todos. ¿Tú nunca te sentaste con tu madre a decirle, mamá, sí, salte de aquí? Pues sí, pero es que el miedo está canijo. ¿Puedes verla regresar al matadero? Y sabiendo que está muerta de miedo y que no saben cómo salir de una situación así. Es muy difícil cuando una mujer vive una familia en violencia, con violencia, es muy difícil. Tal para los hijos como para la madre. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados, Silvia y tú? Como 12 años. Yo cometí muchos errores y además... Por esa inercia de querer seguir casado, hace uno muchas tonterías. Yo seguía viendo mujeres guapas por todos lados. ¿Eso les creó muchos problemas? Sí, problemas que los orillaron al divorcio. Pero yo no quería. ¿Tú no te querías divorciar? No. ¿Intentaste persuadirla? Hicimos mal, insistí demasiado. Y entonces en vez de mejorarlo, se empeoró. ¿Descansaste cuando tu mamá decide divorciarse? Sí, por supuesto que sí. Sí, yo creo que todos. Yo creo que hasta ellos. ¿Cómo es cuando te encuentras a Silvia Pasquel? ¿Se saludan? ¿No? ¿Cómo no quedaron las cosas ahí? No la he visto. Ahora sí estamos un poquito alejados de su medio. Uh-huh. Creo que puso una escuela. Sí, una escuela de actuación. Y pues yo a escuelas de actuación no he ido nunca. Ni voy a ir. La década de los años 60 estaba llegando a su fin cuando Silvia Pasquel conoció a un músico llamado Mike Salas. El flechazo quizá no fue inmediato, pero la forma en la que el romance terminó en matrimonio, sí, definitivamente sí. ¿Cómo conoces a Mike Salas? A Miguel Salas lo conozco porque yo estaba empezando ya a trabajar y era muy amiga de Ana Martín y de Flor Procuna. Y Ana y Flor eran así medio coquetas, bastante. Y entonces se aprovecharon de que mi mamá se fue de viaje y que mi abuelita se quedó al cargo de mi casa. Y entonces le dijeron a mi abuelita, oye abuelita, porque le decían abuelita, Mary Lou, déjanos hacer una fiesta aquí en la casa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y mi abuelita, que era bien fiestera, que le encantaba bailar, dijo, órale, vamos a hacer. Y estas mendigas invitaron a puros hombres. Invitaron a José Alonso, a Pedro Armendáriz, a Julián Pastor, a Juan Peláez. Pues eran los galanes, Miki Salas. Eran los galanes del momento. A mí me gustaba Pepe Alonso, déjame decirte. Ah, sí. A mí, pues es que ¿a quién no? A mí me también. Me encantaba Pepe Alonso, a mí me fascinaba sí. Pepe Alonso y yo quería todo con Pepe Alonso. Pero entonces Miki era amigo de Pepe Alonso. Y Pepe Alonso obviamente que no me hacía caso ni me pelaba ni mucho menos porque era novio. Él andaba con Irma Lozano. Uh-huh. Bueno, pues terminamos casados. ¿En cuánto tiempo? 5 meses. ¿En 5 meses? En 5 meses nos casamos. Tenías 17 años, ¿no? ¿Y a ti no te importó nada?
No, me casé. Y yo, pues, no sabía hacer ni un huevo estrellado. Pues, digo. Con solo 17 años y recién casada, Silvia Pasquel comenzó a combinar sus labores de ama de casa con su carrera artística. Y justo en esa época debutó formalmente en la pantalla grande, al lado de la mismísima leyenda del cine fantástico mexicano, El Santo, el Enmascarado de Plata, en la cinta El Santo contra Blue Demon en la Atlántida. Fue mi primera película, te digo, era un papel chiquito, pero fue importante porque El despertar del lobo también. Pero pues ahí nada más salgo diciendo, sí, Kim, ya me lo has dicho 3 veces. Esa fue mi gran participación. Pero fue justo entonces que Silvia tuvo que hacer una pausa en su carrera. La razón, iba a convertirse en madre, las historias, al volver. ¿Qué fue para ti saber que estabas embarazada a esa edad? Pues es que me quedé embarazada, creo que en la luna de miel. Mucho miedo. Pues te sientes fea, gorda, panzona, no quieres salir a ningún lado. Obviamente dejé de trabajar. Recién casada con Mike Salas e intentando ganarse un lugar en el mundo de la farándula por méritos propios, Silvia Pasquel quedó embarazada cuando todavía ni siquiera había cumplido los 18 años. Una noticia que le cayó como balde de agua helada. ¿Qué fue para ti saber que estabas embarazada a esa edad? Pues es que me quedé embarazada, creo que en la luna de miel. Mucho miedo, porque pues estás muy jovencita, no sabes bien a bien lo que es tener un hijo. ¿Cómo recibes tú este bebé? O sea, es decir, primero, pues el impacto de estoy embarazada y qué me está pasando, ¿no? Si una más grande, dices, híjole, tu cuerpo cambia, hay muchas cosas que no... Pues te sientes fea, gorda, panzona, no quieres salir a ningún lado. Obviamente dejé de trabajar. Pues estaba todo el día encerrada en mi casa. Iba yo pues a casa de mi mamá o a casa de mi abuelita o a casa de Mónica Marván, que nos poníamos a jugar canasta. Realmente pues no era una vida muy productiva que digamos, ¿no? Pero yo me recuerdo que estaba muy feliz y fue una época, te digo, muy bonita porque pues como quiera era su primera hija, ¿no? Silvia estaba aprendiendo apenas cómo ser madre cuando tuvo que sumarle a eso la dificultad de hacerlo sola, ya que luego de poco más de 2 años de matrimonio con Mike Salas, la pareja se separó. Lo que pasa es que eran pues muy jovencitos y de alguna manera Miki pues andaba en las tocadas y yo creo que Silvia pues a lo mejor se ponía celosa. Se enojó con Miki por alguna razón que nunca supe y 1, 2, 3 días se vino a vivir a la casa como para que se arreglaran las cosas y a mí me preocupaba que su mamá Silvia Pinal pues no supiera dónde andaba, entonces le insistí mucho que fuéramos a ver a Silvia. Y pues también eso fue un golpe muy fuerte porque al fin y al cabo de repente te encuentras con una responsabilidad. Y sola. Y sola. Y tampoco me quería yo quedar en casa de mi mamá con mi hija, porque, híjoles, llegué a vivir a casa de mi mamá y haz de cuenta que como si no hubiera yo salido, nada más que ya tenía yo una niña. Ah, o sea, te daban órdenes y te ponían hora de llegada. Hora de llegada, de que con quién vas a salir y por qué, de dónde lo conociste, o quién es, así. Yo dije, no, ¿qué pasó? Entonces empecé a buscar una casita, encontramos una casita ahí cerca. Mi mami me ayudó para el enganche, para la casa, pero el resto lo pagué yo. Me ayudó también a comprar un coche y pues así. Y de ahí para el Real, tú solito. Silvia entendió muy bien la responsabilidad que tenía al quedarse sola con una hija, sobre todo en cuanto al tema económico, por lo que se aplicó más que nunca para tener trabajo. Y lo consiguió, pues pronto el rostro de Silvia Pasquel se volvió recurrente en telenovelas como Muchacha Italiana viene a casarse con Angélica María en 1973. Siendo hermana de Angélica María, no sabes qué bonita química hacían ambas, ¿no? Era la hermana chiquita en esa telenovela, imagínate, debutó Lucía Méndez con un papelito pequeñito, ¿no? Pero pues te digo, ahí ella pues era como muy cómplice con la lloraban rico, como que era, se entendía muy bien. Y aparte pues Angélica y la Pasquel son amigas desde niña, podríamos decir.
Y en ese mismo año, la actriz trabajó con Javier López Chabelo en la cinta Chabelo y Pepito contra los monstruos. Y en el teatro actuó en musicales como Sugar, en el que La Pasquel compartió créditos con el exmarido de su madre, Enrique Guzmán. Me agarraron y me ofrecieron el 2% de la entrada bruta, Moni. El 2% de la entrada bruta. Era, mi sueldo eran 250 pesos, que no está muy lejano de lo que te siguen pagando en esta época. Tenía unas escenas maravillosas. Con Enrique había una escena de en un tren, en unas literas. Enrique Guzmán, vestido de mujer, cantaban una canción muy, muy lindísima. Llevamos dinamita dentro de esta carrera. Yo la vi varias veces, me encantó ahí La Pasquel. Te digo, ahí cantaba, bailaba, lo hacía gracioso, lo hacía bien. Se trabajaba de martes a domingo y con esa obra mueble mi casa, le puse cortinas, alfombra, me compré un coche, me fui de viaje a Argentina. No, sí salió, sí dio mucho Sugar. ¿Y cómo era tu relación con Enrique Guzmán? Pues digamos que a veces era buena y a veces era mala, ¿no? Digamos que yo tenía que sobrevivir a eso, ¿no? Y seguir manteniendo una relación y un civilizada. Pues sí. Pero Sugar fue una obra muy exitosa que incluso llegó a España con Silvia Pasquel como protagonista del elenco, quedándose 4 meses en cartelera en Madrid. Pero cuando terminó la temporada, la actriz decidió quedarse a vivir en España con su hija y probar suerte allá, pero no le fue muy bien. Fue difícil porque el ambiente muy cerrado en España, muy cerrado. Muy difícil poder trabajar porque todo era desnudarse. O sea, salías a contestar el teléfono o tenías que salir encuerada. Me quedé 2 años, fue una experiencia muy padre, la verdad. Aprendí mucho y sobre todo pues a vivir en un país en el que no eres nadie, porque ahí sí no era ni la hija de Silvia Pinal ni de Rafael Banquels. Y luego también pues me hice famosa porque me inventaron un romance con Camilo Sesto. ¿Con Camilo Sesto? Con Camilo Sesto. ¿Y hubo tal romance? No, para nada. Pues no. Pero Pirinidi. Silvia Pasquel volvió a México y arrancó la década de los años 80 con un gran conflicto y una terrible tragedia. Las historias al volver. Yo estaba como en una burbuja, yo estaba muy emocionalmente muy mal. O sea, a ti te despedazó emocionalmente la muerte de Viridiana. Sí, cómo no. Y pues te digo, esas desubicaciones también te llevan a cometer errores, porque yo ya no tendría por qué haber reiniciado esa relación. En 1977, Silvia Pasquel volvió a México con su hija Stephanie y rápidamente se reincorporó al trabajo. Entró a la telenovela Humillados y Ofendidos con Sonia Furió, Leonardo Daniel y su padre, Rafael Banquels. Y ya reactivada su carrera en territorio nacional, regresó también al teatro musical en 1978 con La Pandilla, con María del Sol y Ben Ibarra. Fue entonces que le ofrecieron integrarse al elenco de A Chorus Line, que en español llamaron Un Gran Final, donde la actriz terminó demandando a la producción. Silvia había tenido mucho trabajo, había hecho mucho esfuerzo para conseguir esta obra, que es una de las grandes comedias musicales de todos los tiempos. Y fue un casting, recuerdo, exhaustivo, que le implicó a Silvia dedicarse cuerpo y alma a conseguir el papel, porque es una comedia donde hay que actuar, hay que bailar y hay que cantar, o sea, no cualquier cosa. Y Silvia lo ensayó durante meses. 2 días antes de estrenar la obra me salí después de 4 meses de ensayo y 2 años de preparación. ¿Por qué te saliste? Porque 2 días antes de la obra, del estreno, me quitaron mi canción y decidieron que la cantara otra persona y no me pareció justo. Y como era irrevocable la decisión, pues entonces tuve que abandonar la obra. ¿Era una producción de quién? De Marcial Dávila. ¿Y quién era la otra actriz? Olivia Bucio, que era su esposa.
Llegó un día yo al ensayo y Roy Smith, que era el director que mandaron de Nueva York, me dijo, a ver, apréndete esa canción porque la vas a cantar tú. Aquí lo que comentamos varios periodistas, incluso se escribió, lo escribimos, fue el hecho de que no se le quita por una falta, ¿verdad? O por algo, una sanción de la producción de faltas o de ausencias, ¿no? O sea, se le quita por la influencia que ejerce Olivia Bucio, en este caso, por la relación, simple y sencillamente, ¿no? Mira, yo era una trabajadora, evidentemente, porque esa producción no fue de mi ex marido. Yo hice muchas comedias musicales con mi ex marido que él compró para poner en el Teatro de los Insurgentes. Al no ser esa producción de mi ex marido, yo no tenía derecho a preguntar absolutamente nada como simple trabajadora. Entonces a mí el director me manda a llamar y me dice, ¿te vas a aprender la canción? Pues yo me la aprendo. ¿Cómo te enfrentas a la frustración tú? Pues lloras o te echas unos tequilas o... Sí me dio mucho cara. No, sí demandé y gané. Me tuvieron que pagar una lana. Pero bueno, me hubiera gustado más hacer la obra, definitivamente. Sin embargo, a Silvia lo que menos le faltó fue el trabajo, en el que cada vez con más firmeza se iba colocando como una de las mejores actrices de este país. Pero llegó el año de 1982, en el que tuvo que enfrentar una de las más duras pruebas de su vida personal junto con el resto de su familia, cuando en la madrugada del 25 de octubre murió su hermana, Viridiana La Triste, víctima de un accidente automovilístico a los 19 años de edad. A mí es a la primera que me avisan del accidente de mi hermana. Yo soy la que tengo que ir a donde fue el accidente, reconocer el cadáver, hacer todo el trámite en la delegación, avisarle a mi mamá para decirle que sí, efectivamente. ¿Qué le dijiste, Silvia? Pues que sí, que sí, era cierto lo que... Porque ya se había dado algo, se había mencionado algo en el radio. Y ya por ahí alguna amiga le había hablado a mi mamá para decirle que, pues, que parecía que Viri había tenido un accidente. Pero todavía no sabían a ciencia cierta si estaba muerta o no. Silvia Pasquel lo vive con un impacto terrible, dado que la noticia la cimbra, y lo peor para Silvia es haberse enterado que hubo sufrimiento. La hermana muere en una agonía, abandonada durante 3-4 horas. Yo creo que lo más difícil cuando uno tiene que enfrentar la muerte de alguien que quiere tanto, que ama tanto y que representa tantas cosas, es aceptarlo. Es lo más difícil. Y tú, que te toca todo este trámite tan doloroso y donde te tienes que mantener en pie, porque había que tener en pie a tu madre, que finalmente era la madre. Mi madre estaba en pie, la que no estaba en pie era yo. Mi mamá estaba muy, muy entera, y de hecho, ese día me acuerdo que se había puesto un traje de piel color calabaza, y así fue a todo con ese traje. Nunca se puso de negro. Entonces yo creo que ella todavía le debe haber costado muchísimo más que a mí enfrentar las cosas. Porque quedó así como catatónico todo, ¿no? Como que fue, sí, fue muy fuerte para todos. Fue algo fuertísimo para todos. O sea, se rompieron muchos esquemas en la familia. Digo, yo estaba como en una burbuja, yo estaba muy emocionalmente muy mal. O sea, ¿a ti te despedazó emocionalmente la muerte de Viridiana? Sí, cómo no. Silvia Pasquel vivió una infancia muy sola, y el hecho de Viridiana le vino a llenar un hueco muy, muy especial a Silvia, además de que se convirtió en una especie de tutora profesional de Viridiana. Ella la leccionó, le dio sus primeros consejos, y Viridiana siempre hizo caso de Silvia, y la muerte de la hermana la afecta también demasiado. Lloré 3 días, tres días seguidos. Ya tenía los ojos así. Fue muy fuerte, la verdad. Y enfrentarme así tan brusco, ¿no? A la vida, a la muerte. La agarras contra Dios, que el pobre no tiene la culpa. Y la agarras contra él en el sentido de decir, es que ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ella que estaba tan joven? Pues era mucho la negación,
la negación a eso que es la vida así, tan efímera y tan rápida y que en un segundo tu vida cambia. Y pues te digo, de esas desubicaciones también te llevan a cometer errores, porque yo ya no tendría por qué haber reiniciado esa relación, ¿no? Y sí, fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil después enfrentar todas las situaciones que viví, ¿no? ¿Pero a qué errores se refería Silvia? ¿A qué relación? Bueno, pues a la que la actriz sostuvo con un hombre llamado Fernando Frade, quien había tenido un romance hacía muchos años, también con su madre, Silvia Pinal, lo cual fracturó la relación entre ellas en el momento en el que más se necesitaron la una a la otra. Esta parte de la historia, la próxima semana. Y después de muchos años lo volví a ver, que estaba teniendo una relación con mi madre. Y mucho tiempo después lo vuelvo a encontrar en la vida y nos volvemos a relacionar. Pues sí, fue un error muy grande en su vida que se, de alguna manera se ha ido borrando con el tiempo, pero no del todo, ¿verdad? ¿Qué provocó esto entre tu madre y tú? Pues una separación, evidentemente. Un rompimiento. ¿Cómo llega el perdón? Después de que muere mi hija, después de que muere Viridiana. Fue un momento de descuido de la nana. Y cuando se acordó de la niña, pues salió y ya estaba la niña en el albergue. Ahogada. Fue un golpe brutal en su vida. Que estuvo a punto de desmoronarla. Se decía de que estaba pues recluida en su casa, que tomaba incluso. O sea, me hubiera convertido en una teporochita cualquiera. ¿Cómo recibiste la noticia de que Stephanie estaba embarazada? Así como tú ahorita la cara que pusiste. Igualita. Y yo como mamá lo único que tenía que hacer era respetarla, ¿no? Y apoyarla. Yo soy Mónica Garza, los espero el próximo sábado con la segunda parte de estas historias. Engarzadas, muy buenas noches.